Autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum, me complace darles la bienvenida y agradecer una vez más su asistencia a esta cita matinal de Forum Europa Tribuna Euskadi, que organizamos con la colaboración y el patrocinio del Grupo Santander. Es un placer para esta Tribuna Euskadi recibir hoy al presidente del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Jesús Eguiguren, que será nuestro ponente invitado de esta mañana. Pero no voy a presentárselo yo. Tenemos un presentador mucho más idóneo, que es Luis Rodríguez Azpiolea, periodista de reconocida trayectoria y prestigio, que a quien todos ustedes seguramente conocen, y que va a hacer la presentación del acto y del candidato. Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, en realidad, presentar a Eguiguren casi ni hace falta porque le conoce todo el mundo, o sea que, pero bueno, voy a recordar alguna cosita brevemente. Todo el mundo sabe que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi. Fue el presidente del Parlamento Vasco más joven, a los 33 años, cuando se inició el primer gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. No hay muchos políticos que teoricen. Eguiguren es de los pocos políticos que tiene una obra muy, muy, muy completa, podríamos decir. Tiene textos, tiene ensayos importantes, a mi modo de ver, como El arreglo vasco o Los últimos españoles, Sin patria, sin libertad. Es un forofo de Indalecio Prieto. Es un epígono de la generación de Txiki Benegas, de Ramón Jáuregui, de Juan María Garay. Es de toda esa generación, es de los pocos que se quedó en Euskadi y, por tanto, ha sido protagonista muy vivo de toda la tragedia que hemos vivido aquí del terrorismo, ¿no? Indudablemente, por lo que es conocido sobre todo de Eguiguren, es por el proceso de aquí y fuera de aquí, sobre todo, por el proceso de final dialogado del terrorismo del año 2006, que lo recoge en el libro que escribí con él y que publicamos recientemente, Las claves de la paz. En ese proceso, fundamentalmente, Jesús Eguiguren lo que buscó es un procedimiento pactado, primero con Batasuna y con ETA también, y evidentemente con eso puso también, en algún modo, puso en práctica, intentó poner en práctica sus tesis, ¿no?, del arreglo vasco o de los últimos españoles sin patria y sin libertad, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo acabó aquello, fue un fracaso táctico, pero tuvo el efecto posterior de contraponer los intereses de la izquierda abertzale y ETA y acelerar el final. Evidentemente, todos sabemos que el final de ETA, bueno, este cese definitivo que tenemos ahora, no se explica solo por eso. Evidentemente, las claves vienen de muy atrás, es un acoso policial, es un acoso judicial, es la ley de partidos que Eguiguren defendió con mucha intensidad dentro de los órganos internos del Partido Socialista, es la movilización social, están ahí las claves, pero también hay que meter este proceso del 2006, yo creo que hay que reivindicarlo como un elemento más que contribuyó a acelerar ese final, ese cese definitivo de ETA, en el cual Jesús Eguiguren tiene mucho que decir. Como yo creo que también tiene mucho que decir, a mí me parece, y esto se ha explicado menos, en la decisión de la apuesta de ETA por el cese unilateral. O sea, yo recuerdo, en el libro este lo recordamos, cómo el Otegi le intenta convencer, y creo que al final, de hecho, Otegi lo hace, que se acabaran los procesos negociadores, que es ETA la que tiene que dar todos los pasos, es ETA la que tiene que ir al cese definitivo, y en esas estamos, ¿no? Yo creo que tenemos ya el cese definitivo, todo apunta a que es irreversible, y ahora estamos ya en esa fase en la cual hay que dar ese salto de ese cese definitivo al desarme de ETA y en definitiva, al final del todo, ¿no? Bueno, yo creo que en esto Eguiguren apunta, ya termino, hacia, bueno, buscar un nuevo pacto entre los partidos democráticos, buscar un espacio para todos, para facilitar ese final donde habrá que abarcar, pues, todo el problema de la convivencia, todo el problema del reconocimiento a las víctimas y la política penitenciaria. Yo no quiero decir más cosas. Tiene la palabra Jesús, que es el que tiene cosas, yo creo, mucho más interesantes que contar. Egun on denoi.
Buenos días. Agradecer en primer lugar a los organizadores de estos desayunos su invitación. Me habían invitado muchas veces, mi pereza me llevó a decirles que no, pero creo que el momento actual pues no admitía un no. Por tanto, mi primer agradecimiento a ellos, a Luis y a todos los que habéis acudido a esta humilde conferencia. Conferencia, discurso, charla, no sé exactamente lo que es. Mientras venía para Bilbao me acordaba que Pío Baroja solía contar de su padre, que era un hombre bastante derrochador, por lo visto, Vicente, y bueno, el donostiarra típico de aquella época, que como andaba mal de dinero, pues una vez le invitaron a comer a Bilbao y estaba comiendo estupendamente y en medio de la comida pues le propusieron el negocio del que se trataba. Y dicen que se enfadó, se levantó y dijo, solo en Bilbao son capaces de estropear una buena comida hablando de dinero. Entonces, hoy pensaba, solo en Bilbao son capaces de estropear un buen desayuno trayéndome a mí a hablar aquí. Pero bueno, ya que me habéis invitado, empiezo. Vengo armado solo de una Biblia y dos catecismos. No traigo nada escrito. Pero en fin, supongo que es venir bien armado. Bien armado, aunque no me he hecho beato. Cada cosa tiene su explicación. La Biblia, en concreto la Biblia, esta es la Biblia con la que rezó Clinton en la misa ecuménica posterior al juramento, que tengo el honor, tuve el honor de quedármelo con él, para entendernos, y lo he traído simplemente para utilizar una cita, vamos, no para otra cosa. Y es esa cita tan recurrida, pero que viene muy al caso en el País Vasco en estos momentos. Es la cita del Eclesiastés, donde dice que hay tiempo de destruir y tiempo de construir, tiempo de odiar y tiempo de amar, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de guerra y tiempo de paz, en fin, tiempo de venir a Bilbao y tiempo de marcharse de Bilbao, eso no pone, pero se le podría haber añadido también. Creo que es una buena filosofía para el momento político que estamos viviendo, porque es como si no hubiera una clasificación de los tiempos, ¿no? No sabemos muy bien lo que ha pasado, cómo ha venido la paz, y tampoco los tiempos en que estamos, ni en qué fase está el proceso de paz, ni qué viene luego, ni qué viene más adelante. Por tanto, reina una cierta confusión, y establecer un poco de claridad, una serie de etapas, me parecía que podía ser interesante, porque en definitiva no traigo un discurso elaborado y un discurso hecho, porque los otros dos catecismos pues no son catecismos religiosos, son catecismos constitucionales, escritos en euskera en 1820 y dirigidos a a Miguel de Zumalacárregui, que era ministro de Justicia en aquella época. Ambos están escritos por dos sacerdotes, posiblemente por el mismo sacerdote guipuzcoano. Lógicamente eran anónimos porque cambiaban los tiempos rápidamente en aquella época. No son originales, son traducciones de otros catecismos constitucionales, pero explican la Constitución de 1812. De ahí que los haya traído, porque son ejemplares. Uno de ellos lo encontró Juan San Martín y he tenido oportunidad de ver el único ejemplar que existe en la Biblioteca de los Capuchinos de San Sebastián, y el otro es un ejemplar que queda en Tolosa.
¿A qué vengo con todo esto? Pues vengo a que de lo que quería hablar hoy, básicamente, era de que 2012 es el primer año de la paz y 2012 es el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Quería tratar de unir ambos fenómenos para no solo pensar en el pasado, sino sobre todo en el futuro. Y a ello me voy a dedicar. El tiempo es breve, afortunadamente, con lo cual me puedo saltar muchas cosas, supongo. La situación actual prácticamente no voy a decir gran cosa porque todos los días estamos hablando de ello. No está hoy aquí presente el gobierno o parte del gobierno porque tienen consejo, pero yo creo que tenemos un gobierno que nos ha traído la paz y además que va a tomar pronto medidas muy importantes para profundizar en el camino de la paz. No sería oportuno ni correcto quizá que fuera yo el que los adelantara o los anunciara aquí. Por tanto, espero simplemente que este país sea tan sensato como para saber que su prioridad inmediata es consolidar la paz. Y para consolidar la paz, pues tampoco hay que inventarse nada de otro mundo. Se conocen los mecanismos, se conocen las leyes, solo hace falta prudencia y responsabilidad política. Ahora bien, el que consolidemos la paz va a suponer que desaparezcan todos nuestros problemas. Yo creo que una de las cosas que preocupa a la gente es precisamente que con la paz vengan añadidas otras cuestiones, ¿no? Y yo creo que aunque no viniera, nosotros deberíamos de añadirlas. A veces no sabemos cómo llamarle a lo que ha ocurrido en Euskadi. Sí, conflicto, sí, problema, en fin. Todo esto en derecho internacional o en teoría de conflictos comparados, pues está clasificado y está estudiado. Nos llevaríamos una enorme sorpresa si aplicáramos las cifras de muertos en Euskadi, por ejemplo, en relación al colectivo amenazado. Y nos llevaríamos una enorme sorpresa también si supiéramos cuánta gente, aunque son dos cosas distintas, ha pasado por los tribunales y por la cárcel. Es decir, que hemos estado ante un conflicto de los importantes y de los graves que se han dado a nivel internacional. Otra cosa es que seamos un país pequeño, una población pequeña y las proporciones parezcan menores. Digo esto para no hablar de guerras y cosas de estas que parece que a algunos no les gusta, ¿no? Ni les gusta hablar de la paz. Pero yo creo que aquí para algunos ha habido guerra, para otros habrá habido paz. Y lo que procede ahora es una política de pacificación. Y después de una política de pacificación, yo creo que va a venir la necesidad de replantearse qué vamos a hacer los vascos el día de mañana. Y por eso planteaba el tema de la coincidencia con la Constitución de 1812. Porque nuestro problema viene de muy lejos, digamos. Es inútil decir que no. A veces en Euskadi, cuando se habla de historia, a los historiadores les parece mal que un político hable de historia como si fuera a meterse en su terreno o como si fuera a manipular la historia. Pero yo creo que ningún pueblo mínimamente sensato construye nada serio si no es sobre un conocimiento y una conciencia de su pasado histórico. La transición española hubiera sido imposible si los constituyentes no hubieran tenido una visión serena, objetiva y lo más realista
del pasado español y de los males del pasado español. Y yo creo que en el caso vasco, ahora que no hay terrorismo, ahora que podemos hablar de todo tranquilamente, antes abrías la boca y te decían no, es momento para hablar de estas cosas, pues yo creo que es el momento de hacer esa reflexión serena y tranquila, no quizá ahora mismo, porque ya he dicho que hay otras prioridades, pero sí es momento de planteárselo. Todo nacionalismo es mentira, lógicamente, ¿no? El español también. Y nos han dicho que la primera constitución fue la constitución de 1812. Eso es mentira porque la primera constitución, mejor o peor, fue la de 1810, que se hizo en Bayona bajo dominación napoleónica y, siendo la primera constitución, yo creo que es donde con más claridad apareció el problema que todavía hoy nos afecta a los vascos. El presidente de la Asamblea de Bayona era Navarro, Jandiola, el secretario creo que era vizcaíno, Urquijo o algo así. O sea que lo firmó un vizcaíno y lo presidió un navarro, tuvo una gran presencia vasco-navarra. La Asamblea de Bayona, donde se aprobó la primera constitución. Y cuando aprobaron la constitución, pues se reunieron los vasco-navarros y, claro, a Napoleón no se le podía hablar así como así, ¿no? O a sus hombres. Entonces elaboraron un escrito que decía lo siguiente: agradecemos de todo corazón al ilustrísimo emperador, no sé cómo era el tratamiento, por haber dotado de constitución a España, que buena falta le hacía, pero los vascos y los navarros ya tenemos constitución, por tanto a nosotros no nos afecta. Para añadir luego una coletilla que decía, y además convendría que esto quedara claro, porque en casi todas las colonias americanas los vasco-navarros ocupamos los puestos claves y si se viera que nos va mal aquí, posiblemente tendrían tentaciones de separarse de España. Por tanto, con toda su crudeza aparece el problema este en la primera constitución de 1810. Lo vemos luego en la constitución del 12, donde los vascos vuelven a tener un papel importante. No olvidemos que de Miguel de Zumalacárregui fue presidente de esa asamblea también. Se habló mucho de fueros, aunque no se reconocieron los fueros. En la de Bayona sí hubo un reconocimiento, un artículo dedicado a ello. Y aparte de personajes importantes de estos, como Miguel de Zumalacárregui, que desgraciadamente pues el barco naufragó cuando iba a Cádiz y los fueros que llevaba pues se fueron al fondo del mar, ¿no? No sé si fue un presagio, pero no pudo llevar los fueros a Cádiz. Este Miguel Zumalacárregui, que como todos imagináis era hermano de Tomás, pues fue mucho más importante que Tomás. Pero tenemos todas las calles de Euskadi dedicadas a Tomás Zumalacárregui y nadie sabe muy bien quién fue Miguel de Zumalacárregui, que fue presidente de las Cortes en muchísimas ocasiones, fue ministro. En fin, estos catecismos en euskera están dedicados precisamente a Miguel de Zumalacárregui. Decía que la participación de los vascos, aunque fue menor que en Bayona, fue también importante no solo de este tipo de personalidades, sino también de agitadores. Los guipuzcoanos dicen que en la provincia somos muy recatados, pero cuando salimos, pues en fin, nos desmadramos, ¿no? Y ahí tenemos todos los ejemplos de vascos que cuando han salido, bueno, o han fundado la Compañía de Jesús, o han hecho lo de López de Aguirre, o han dado la vuelta al mundo, yo qué sé. Pues uno de los personajes importantes y agitadores en las Cortes de Cádiz, o posteriormente, era un sacerdote de Aránzazu, que dejó el monasterio, se hizo, bueno, hippie de aquellas épocas, supongo, o
como del mayo del 68, y se llamaba Clara Rosa, que eran los nombres de sus dos mujeres. Tenía otros dos nombres más, que eran otras dos mujeres, pero bueno, se le conoce por Clara Rosa. Y fue uno de los grandes agitadores y masones de Cádiz, que murió precisamente en la cárcel de Cádiz. Bueno, venía esta anécdota a cuento de que la Constitución de Cádiz tampoco arregló el tema de cómo encajaban los fueros con la Constitución. No es que hubiera una respuesta por parte vasca, se juró la Constitución en las juntas, en las diputaciones, en todas partes, aunque hubo algunos discursos de, en fin, de aviso a navegantes, porque todo el mundo sabía que se basaban en principios opuestos, ¿no? Los fueros y la Constitución, uno en las libertades individuales y otra en las libertades, en fin, o privilegios del régimen anterior. Pero aún así se aceptó la Constitución. No hubo problemas prácticamente porque no hubo tiempo de que existieran, porque Fernando VII lo volvió a quitar. Se puso a implantar en 1820. El primer ayuntamiento de España que lo juró fue Azcoitia, y es en aquellos años precisamente donde aparecen estos catecismos constitucionales. No sé exactamente qué trascendencia tendrían, supongo que no mucha, ¿eh? Tienen más interés desde un punto de vista histórico, porque tratan por primera vez en euskera de hablar de conceptos que no existían hasta entonces y que no se habían visto en el País Vasco, como los conceptos liberales, pero se ve que hay un esfuerzo en aquel momento de que la Constitución arraigue. La historia constitucional española, bueno, no vamos a seguir con ella, ya sabéis que hubo 7 constituciones, con la de Bayona 8, y luego si tomamos las nonatas, las cartas otorgadas, etcétera, salen un montón de constituciones, en fin, que tampoco es gran cosa, nada del otro jueves, el constitucionalismo español, y a los fueros apenas le afectaron las constituciones. Los fueros crecieron en capacidad, autonomía, a pesar de las constituciones, hasta que Cánovas lo suprimió tras la Segunda Guerra Carlista. Segunda Guerra Carlista que, como sabéis, Manterola reunió a sus seguidores, el canónigo Manterola, en Zumárraga, al grito de mueran los fueros y viva la religión. Por tanto, la lectura que hoy hacemos de que nos quitaron los fueros por culpa de la guerra y que la guerra se hizo para defender los fueros encaja bastante mal con ese grito de mueran los fueros y viva la religión, precisamente porque la foralidad en aquella época era garantía de orden y garantía también de que los avances en el terreno religioso se fueran produciendo. Entonces se suprimen esos fueros, los suprime un hombre que es foralista con causa, es decir, un foralista que los había estudiado, que los quería, que los apreciaba, que entraban en su pensamiento político, como es Cánovas del Castillo, aunque luego su historia haya pasado como ha pasado en el País Vasco. Tenemos luego, el país va cambiando, venimos al siglo XX, el fuerismo se transforma en estatutismo, el estatutismo, sabemos la vida que tuvo en la República, en la guerra, en la clandestinidad y hasta la última experiencia constitucional en 1978. Y curiosamente, 2 siglos después, prácticamente algo que parecía que podía haber estado olvidado aparece con toda su fuerza en la Constitución actual, que es la referencia a los derechos históricos. También esa experiencia constitucional fue frustrante. Yo creo que hay que reconocer que la Constitución carece en Euskadi de un déficit de legitimidad
importante, que las razones, dejando aparte las coyunturales y políticas que hicieron que el sueño de la Constitución de Cádiz fuera realidad en toda España en la transición, pero no en Euskadi, sino que aquí más bien fuera una pesadilla, son razones agravadas por la existencia del terrorismo. Sería inútil negarlo. Pero ahora no tenemos terrorismo. ETA ha hecho la única revolución que podía haber hecho, la única revolución que hacen los grupos terroristas, que es parar. Y en estos momentos estamos en condiciones de intentar hacer lo que los españoles hicieron en 1978. Un gran pacto constitucional, y a esto quería llegar, un poco más. Creo que en la medida en que vayamos haciendo la paz, primero la paz, después la política, se puso antes como consigna, yo creo que tenemos que afrontar, pero no porque lo pidan los nacionalistas o porque lo pida HB, sino, entre otras cosas, porque lo pedimos los socialistas, que somos los que hemos tenido parte importante también en que este clima político se cree en Euskadi, tenemos que ir a buscar ese nuevo pacto, ese nuevo consenso en Euskadi y no verlo como una reivindicación nacionalista a donde vamos a ir nosotros porque no tengamos más remedio. Yo creo que antes no fue posible por las circunstancias y ahora sí es posible por las circunstancias. Además, porque han cambiado muchas cosas. Yo estos días he estado tratando de reciclarme, de reconvertirme otra vez a lo constitucional y me he dado cuenta que en 3 décadas ha cambiado muchísimo. Autores que antes eran tachados de derechas ahora son autores considerados autores muy dignos. Principios que parecían antes inmutables ya no se sostienen por ningún lado. Es decir, esto de la soberanía única, en fin, no voy a entrar ahora en la concepción de la Constitución que teníamos en aquella época, aparte que nosotros éramos muy, muy jóvenes, pero los que lo hicieron sí sabían de lo que hablaban, pues es una Constitución que sigue el modelo francés, como no puede ser de otra forma, y hoy en día yo creo que hay otras muchas maneras de ver el constitucionalismo y sobre todo hay una que se ha impuesto, que es que Constitución que no sepa abordar todas las cuestiones que afectan a un país, a una nación, a una región, sean grandes o pequeñas, simbólicas o no simbólicas, pues es una Constitución que no vale para ese país, ¿no? Por tanto, creo que hay una flexibilidad en el manejo que podemos hacer de la Constitución y con el reconocimiento de los derechos históricos para ese nuevo consenso que no nos podíamos haber imaginado hace 30 años. Tenemos la paz y, por tanto, las condiciones para poder hacerlo. Y la tesis con la que yo quería terminar era precisamente esto, que lo que no hicimos en el 78, lo que en cierta forma no supimos hacer al inicio del constitucionalismo, pues estamos en condiciones de hacerlo ahora que empieza el siglo XXI, me parece que es, ¿no? Y que eso no lo deberíamos de ver como una preocupación o una angustia, sino la gran oportunidad que hemos estado esperando los vascos. Yo sostengo que incluso podría haber una Constitución vasca propia, perfectamente, sin contradicción con la Constitución española, lo mismo que hay constituciones en los Estados americanos y nadie discute que existe una Constitución americana, por tanto las palabras vamos a quitarles la carga que tienen, porque todo lo que sea Constitución española aquí llevará una carga, en cambio el día que sea Constitución vasca, pues será estupenda, ¿no? Entonces yo creo que hay que deshacerse de dogmas, principios, cuestiones que vienen muy de lejos, que no son tampoco cosas de ahora, ¿no?
una de las grandes discusiones dentro del pensamiento político es la entrada en crisis de los grandes conceptos del liberalismo decimonónico, precisamente. Pues aquí nos coincide esa crisis con todas las crisis y, bueno, pues yo creo que es el momento en todo este follón de crisis de hacer precisamente un país que viva a gusto con su marco político y que en esa tarea pues tenemos que empeñarnos todos, no unos ir por delante y otros por detrás, sino ir todos conjuntamente y mediante el consenso. Yo creo que la peor salida que podría tener este país es pensar que porque haya unos determinados resultados electorales vamos a decidir si somos españoles o no somos españoles en una votación. Ahí gane quien gane, pierden todos, porque el país se divide por la mitad. Y además el que ha perdido, supongo que ya no le dejan oportunidad para ganar. Bueno, en un caso, en el otro caso volvería a pedir para ver si gana. Por tanto, en cualquier caso, esa fórmula yo creo que es la peor de todas. Y aquí lo que sigue valiendo es el espíritu del consenso, el espíritu del estatuto, pero ya perdiendo un poco la palabra a los miedos de soberanías compartidas, constituciones propias, derechos a decidir, en fin, todas estas cuestiones yo creo que encajan perfectamente dentro de una visión abierta del constitucionalismo vasco y español. Y seguiría, pero supongo que termino los 20 minutos. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, de inmediato al coloquio. Hay bastantes cuestiones y, gracias a su concisión en la intervención, tenemos tiempo. Espero que de atenderlas a todas. La mayor parte, se puede imaginar, están referidas a tema ETA, proceso de paz, etcétera. Intento, de alguna manera, organizárselas. La primera que le traslado le pregunta si está más en la línea tranquilizadora del consejero de Interior respecto a la actividad de ETA o en la más alarmista del ministro de Interior, tal como expresó en su visita a Euskadi la semana pasada. Decía Machado en uno de sus proverbios que viejas palabras suenan aguzadas del oído. Me acordé de eso cuando le oí al ministro porque no explicó lo que está ocurriendo, creó alarmismo sobre una situación que, según todas las demás informaciones, no ha empeorado y, por tanto, me parece una mala manera de afrontar el tema. Supongo que será, pues, en fin, todos metemos la pata y los ministros sobre todo y los de Interior más, y como acaban de empezar, pues no es el mejor camino. Si fuera, desde luego, esa la pretensión que tienen, abordar la cuestión esta a la contra y en un constante forcejeo, pues yo creo que sería el peor de los supuestos y, sobre todo, pues, en fin, afectaría a una de las piezas que ha sido importante para que lleguemos aquí, ¿no? Yo creo que en ese caso pues habré que dar por cerrado ya el ciclo de colaboración con el Partido Popular. En este mismo sentido, le preguntan si cree usted que existe algún riesgo de reversión en la situación actual. Riesgo, supongo que no sé en qué proporción, siempre puede haber, pero según la información que se tiene, porque en estas cuestiones por lo mejor es basarse en los datos, que mejor nos hubiera ido si nos hubiéramos basado en los datos que desde hace tiempo existían, pues no existe ningún peligro de que eso ocurra. Es más, ellos son los encargados de que no ocurra, precisamente. Por tanto, yo creo que no existe ese riesgo. El riesgo que existe es de que
Decía antes que una organización terrorista la única revolución que hace es la de terminar. Todos nacen para hacer la revolución, pero la única que hacen es cuando se disuelven. El único peligro que corremos aquí es que ellos, con ese fin del terrorismo, pues nos lleven por el camino político que ellos quieran, si nosotros, en vez de estar dirigiendo el país, estamos viendo cómo les perjudicamos o cómo les contrarrestamos porque hayan tenido 4 o 5 votos más en una contienda electoral, como si los votos fueran de un partido político. Los votos a veces se ganan, a veces se pierden, y yo creo que este, en fin, nueva época ha empezado bastante mal porque la gente se ha sentido dolida por el número de votos que han sacado, cuando ese número de votos ni es del otro mundo ni va a seguir siempre siendo el mismo. Hablando de medidas concretas a adoptar, habla usted de las medidas que debería tomar el gobierno vasco. ¿Puede concretar qué medidas concretas se refiere y qué margen de maniobra tiene el gobierno vasco para adoptarlas? Bueno, yo no, como no estoy en el gobierno, pues no sé exactamente las que ya ha adoptado, las que va a adoptar, pero me parece un poco raro, por ejemplo, que se siga sosteniendo que la vía del tratamiento de los presos, etcétera, es el que se siguió con los que en su día se salieron de ETA, ¿no? Ahí veo una contradicción. Parece que la política de reinserción habrá que adaptarla a la organización que ha decidido terminar con el terrorismo y no aplicarles a ellos lo que decidieron otros terroristas. A nosotros nos da igual estas cosas, pero para ellos quizás sean cuestiones fundamentales. Por tanto, yo creo que sabiendo que la ley hay que cumplirla, que los tiempos están ahí, que la política penitenciaria española es progresista, que el derecho penal también, el gobierno creo que tiene un montón de instrumentos. Tampoco creo que la propia Bildu o Batasuna sepa exactamente todavía cómo afrontar esta cuestión. Yo creo que en un momento dado, y llevados por la ceguera de los votos, pensaron que todo el monte era orégano, pero bueno, eso tiene sus dificultades, va a requerir su tiempo. Lo que me parece increíble es que nadie, ni gobierno central, ni gobierno vasco, ni ellos, se haya puesto a pensar seriamente cómo hacer frente a esta situación en base a unas medidas penales, a unos tiempos, a unas fórmulas que en su día además ya se utilizaron y por tanto en España no son nada novedosas. Decía esto en cuanto a lo de los presos. Lógicamente eso deberían de hablarlo todos los partidos políticos vascos y luego ir a Madrid. Yo creo que los partidos políticos vascos deberían estar todo el día reunidos. Por eso a mí siempre me ha parecido bien lo de la mesa. Y si no es mesa, pues tenía que haber un consejo político, algo mejor que aquello que tuvo Ibarretxe con Madrazo y el otro. Un consejo serio, pero, en fin, una cosa es que haya un gobierno y otra cosa es que haya temas que afectan a todos los partidos. Y yo creo que ahí debería de haber más solidez y más unidad y estudiar ahí los temas y planteárselos a Madrid, que Madrid al final pues funciona así, ¿no? Si se le va con las cosas hechas y claras, normalmente pues dice que sí y deja de hacer. Ahora, si vas con las cosas que no están claras, a todo dice que no. Y también creo que este gobierno, y con los demás partidos, pues debería de hacer una reflexión serena sobre el futuro del país y posiblemente lo que todos tenemos en la cabeza, que la siguiente legislatura, posiblemente, si ETA cierra la persiana, puede ser una legislatura de abrir una especie de proceso estatuyente o constituyente o de reforma del estatuto, llamarlo como queráis, para lograr esa convivencia y ese consenso, pues todo eso también se lo debería de aclarar
a la ciudadanía y tendríamos mucho más claras las cosas. Y al tener claras, mucho más sencillas. Porque aquí ocurre que lo que es normal en todo el mundo, que la gente apoye sus instituciones, en torno al 80-90% de la población, aquí nos parece que cuando hablamos de eso estamos hablando de ocurrencias o, en fin, salidas de tono de algunos políticos, cuando sería lo necesario y lo conveniente. Por eso decía que convendría quizá aclarar un poco las cosas, dar mayor información. Por ejemplo, no sé por qué no se informa más de cómo van las cosas. Le preguntan en concreto su opinión sobre dos cosas muy concretas también. El traslado de los presos a las cárceles vascas, si es una medida que debería ser inmediata o iniciarse de inmediato, y también si cree que el Ejecutivo de Rajoy debería responder iniciando una verificación, tal como pide una parte de la izquierda abertzale y la propia ETA. Bueno, a las cárceles vascas me imagino que no se les puede traer porque en parte la izquierda abertzale se ha opuesto a todo proyecto de construir cárceles en Euskadi. Por tanto, supongo que el acercamiento supone traerlos al entorno. Me parece que es una medida elemental porque en su día se hizo lo contrario porque se decidió políticamente. Es decir, los presos no toda la vida han estado alejados y dispersos, sino fue una medida que se tomó en un momento dado entre el PNV y el Partido Socialista, creyendo que a través de la vía de la reinserción se iba a debilitar a ETA. Todo eso ya son historias del pasado. Por tanto, la razón por la que se hizo no tiene ninguna justificación y, en cambio, hacer lo contrario, por lo menos sería un gesto que sería valorado en todo su significado. Es decir, que hay un montón de cosas que se pueden hacer que yo no sé exactamente por qué no se hacen. Supongo porque los periódicos te ponen a parir al día siguiente, ¿no?, si haces algo. Y la segunda pregunta no me acuerdo cuál era. La segunda era sobre el proceso de verificación que se pide. Y el proceso de verificación, pues no sé qué tipo de verificación requiere este conflicto, ¿no? Yo creo que alguien estará verificando, si no seríamos el país más estúpido del mundo, ¿no? Si solo con un papel o una declaración hemos creado todas estas expectativas. Ahora, la verificación, en este caso, pues tampoco requiere saber cuántos tanques tienen y cuántos fusiles y cuántos tal, porque es otro el fenómeno, ¿no? Más bien se trataría de estudiar qué se hace con la parte de ETA que está en Francia o que es la dirección de ETA o la estructura que tengan, porque ETA en su inmensa mayoría está en las cárceles. Pero, en fin, entiendo que la verificación, sea o no la palabra exacta, es lo que procede, por supuesto. También le plantean si de cara a un deseable y futuro desarme de ETA, desarme total, habrá que ir a una negociación directa con ellos y si eso debería ser pronto o no es momento todavía. Yo creo que con ETA no se va a negociar nunca, ¿no? O se va a hablar con ellos si se habla de lo que estábamos comentando, ¿no? De los temas técnicos que les afectan, que son muy poquitas cosas, ¿no? Que son presos y el tema del desarme y la reinserción social. No hay más cosas de qué hablar con ellos, ni se me ocurren que pueda haber más cosas, quizá haya algunas más, pero si no sería ya entrar en el terreno político. Y eso ya sabemos que no hemos hecho este viaje para volver a empezar del tema político. Por tanto, son poquitas las cosas de las que hay que hablar. Yo a veces digo, supongo que estarán hablando, pero entonces al día siguiente dicen, Eguren ha dicho que están hablando, y se monta un cristo para 15 días. Pero bueno, estas cosas tampoco creo yo que los van a transmitir a través de la televisión, ¿no? Yo creo que hay organismos mediadores que se dedican a esta función.
y esté el PP, esté el Gobierno, van a seguir haciendo su trabajo. Y hablen con el Gobierno, no hablen con el Gobierno, pues ya hay mil mecanismos de transmitir, ¿no? Es decir, que en su día hablamos tanto de mesa, de mesa, de mesa y de negociación, que perdimos la noción de que eso, de forma virtual, era mucho más fácil de hacer que de forma real, vamos. ¿Cree que la crisis económica dura que estamos padeciendo resta relevancia al momento político y puede incluso perjudicarlo? No, yo creo que la crisis económica perjudicará al proceso abierto de pacificación con ETA, etcétera. ¿Te refieres? Uh-huh. No, creo que no. En todo caso, al contrario, ¿no? Yo creo que el ser conscientes de una situación grave como la que se está viviendo, más bien, en fin, decía un gobernador civil de Guipúzcoa, a cuenta de unos altercados que hubo en Mondragón, que Madrid le pedía que aplicara la ley con dureza, pues le respondió que, en fin, que la víscera más sensible de los vascos era el bolsillo, ¿no? Entonces yo creo que en este tema también la gente, cuanto más preocupado esté por la situación económica, menos está para aventuras revolucionarias o independentistas, ¿no? Por tanto, en todo caso, también les perjudicaría a ellos. ¿Cuál sería la iniciativa idónea para las víctimas? Yo creo que las víctimas españolas son un modelo de tratamiento por parte del Estado a las víctimas en todo el mundo. Yo creo que eso hay que decirlo, porque así se trata la cuestión en todas las conferencias internacionales, en todos los lugares de donde se habla de esta cuestión. No hay ningún país en el mundo que tenga con las víctimas la atención que tiene. Otra cosa distinta es que ya sabemos que esa atención, hay cuestiones que no puede resolver. En cambio, se nos ha querido plantear como que hubiera un conflicto con las víctimas, cuando el conflicto era meramente un problema de portavoces de esas víctimas que obedecía a una estrategia partidista contra el gobierno. Por tanto, en el terreno de la atención a las víctimas, España es un país ejemplar. ¿Qué más se podría hacer? Pues yo creo que dejarles de llamar víctimas y llamarles luchadores de la libertad. Hay varias preguntas que le piden si puede avanzar un poquito más o establecer algunas líneas maestras de ese pacto constitucional al que usted se ha referido. Si podría explicarnos un poco más en qué consistiría o cómo vería usted que debería consistir. Sí, no me he podido extender mucho ahí porque eso de los 20 minutos asusta mucho, aunque no hay nada que no se pueda decir en 20 minutos y se pueda decir en 4 horas, ¿no? Pero en teoría mi relato del problema empezaba antes, lógicamente, ¿no? Empezaba con la Revolución Francesa y con un vasco al que le tocó firmar la sentencia de muerte de Luis XVI, ¿no? Un vasco tenía que ser también. Y ya sabéis, se llamaba Garat, y cuando firma la sentencia de muerte, él dimite de su cargo. Él había sustituido a Danton. Y dirigiendo el brazo hacia el sur, dice: yo me tengo que ir, porque si no, la siguiente sentencia va a ser para María Antonieta, y María Antonieta es también reina de Navarra, y yo como vasco no puedo ejecutar a un navarro. Lógicamente era una excusa para salir de París, porque si no acababan todos guillotinados allá, ¿no? Él también estuvo a punto. Y no, la excusa no le valió, ¿eh? La excusa no le valió porque le dijeron antes le hicieron ministro del Interior como última prueba y tuvo que reprimir a sangre y fuego el levantamiento de la Vendée. Pero en fin, consiguió morir de viejo. Este hombre
en Ustaritz, donde hasta hace poco posiblemente esté todavía la pluma con la que firmó la sentencia de muerte. Y sobrevivió porque debía tener una cintura política extraordinaria. Le llamaban la veleta, de hecho. Por tanto, tenía una tremenda habilidad para... Hay incluso una poesía, un versolario de aquella época, que decía Gastizarra Beleta, es du ibiltzen aiseak, es ipar, es egoa, es da garat, besela, ustarizko lagunzarra, beti tornatzen baida alde guztietara. Es decir, que era un político, en fin, menos conocido, pero de los que consiguió morir y muy de viejo en la cama. Y además murió de viejo y siendo siempre vascófilo, vasquista o como se llame, y hispanófilo también, nunca renunció a sus protestas porque les incluyeron en el departamento con los gascones y con los bearneses y protestó ante Napoleón, porque cuando vino Napoleón fue partidario de Napoleón, cuando vino el imperio fue partidario del imperio, cuando agonizó la revolución fue partidario de los Borbones, en fin, en todo momento supo estar donde había que estar, ¿no? Pero no sé a dónde iba yo con esto. Le pedían un poco las líneas maestras del Constitución. No iba a lo siguiente, es que son cosas que no he podido decir antes en aras a la brevedad, ¿no? Entonces, cuando este hombre corta la cabeza al rey, pues para cuando llega al País Vasco, ya había tenido efecto ese corte o esa guillotina, y el territorio estaba tomado ya por el ejército francés, porque se había declarado la guerra de la Convención a Francia. Y sabéis que durante un año los guipuzcoanos fuimos franceses, o si queréis, independientes. No sé qué es mejor o peor. Digo, fuimos franceses en teoría, pero hicimos un pacto con ellos de no agresión y de cese de hostilidades. Es decir, ellos se colocaron por Vizcaya, al ejército, y a Guipúzcoa estuvo en paz. De hecho, el alcalde de San Sebastián le dio la bienvenida al general, no me acuerdo cómo se llama, Tubonet, o francés, y le abrió las puertas de la ciudad. Y como ejemplo de su liberalismo o su revolucionarismo, pusieron una guillotina en la plaza Nueva. Cuentan incluso que hubo un voluntario que se prestó a hacer una demostración de cómo funcionaba, ¿no? Pero que el día que él... Al final, cuando estaba esperando, la gente no vino diciendo que, en fin, había mucha humedad y le afectaban los catarros. No le hubieran hecho ya mucho daño a los catarros si le hubieran afectado después de la guillotina. Pero, en fin, que San Sebastián se entregó totalmente al ejército francés, Guipúzcoa mayoritariamente también. Hubo juntas generales a favor de Francia, diputación general a favor de Francia, y en Burgos una diputación guipuzcoana resistente, pero al estar tan lejos que no influía, ¿no? Entonces, los guipuzcoanos, por eso digo que no sé si eran independientes o querían ser franceses, el hacer tratados con Francia en teoría era como ser independiente, pero no, a Guipuzcoa siempre le ha gustado, bueno, primero fue Navarra, luego fue castellana, estuvieron viendo a ver si podían franceses porque pidieron mandar, a ver si podían mandar un par de representantes a la Convención francesa y sobre todo a ver si les podían mantener los fueros. Y ahí les debieron decir que la guillotina no era solo para cortar cabezas, sino para cortar también con el pasado, con lo cual pues no debieron venir demasiado convencidos, ¿no? Porque Francia lo que tenía era una voracidad fiscal de tal calibre que asustaba a los vascos. Y esto, como sabéis, ya sabéis cómo se resolvió, ¿no? Bastante mal. Francia entregó Guipúzcoa a España y España entregó la República
Dominicana a Francia y se les olvidó el trasvase de población correspondiente, con lo cual, pues en fin, podíamos vivir ahora en climas mejores, pero así fue la cosa. ¿Qué, a dónde iba con todo esto? Con todo esto iba al hecho de que, en contra de la idea que se ha mantenido de un país vasco reaccionario, tentado a echarse al monte y anticonstitucional, la realidad antes de la guerra de la independencia fue toda la contraria. En el País Vasco las ideas de la Ilustración, de la Revolución, entraron de forma absolutamente pacífica. El clero era un clero progresista, partidario de la Revolución Francesa. El diccionario, o la enciclopedia, perdón, había más suscriptores en el País Vasco que en el conjunto de España. Por tanto, las cosas iban muy bien. El desastre fue la Guerra de la Independencia, que ahí se torció, digamos, la historia, no la vasca solo, sino la de toda España, y España pues se convirtió en un país pues el que todos hemos lamentado, propenso a que los militares intervengan en política, donde manda la religión, o los curas o la iglesia, donde hay tendencia al enfrentamiento ideológico. Por tanto, no lo digo yo, lo decía Cánovas del Castillo, lo que torció la historia de España fue la Guerra de la Independencia. El querer hacer un país liberal guerreando contra el que representaba el liberalismo, es decir, que cualquier tipo de acuerdo, entendimiento, hubiera sido la salvación frente a lo que después hemos tenido. Por tanto, ese, y ahora voy un poco largo así de esta explicación, porque me perdía, ese pacto constitucional al que nos referimos, es un pacto constitucional relativamente sencillo, porque aquí se habla mucho de reforma del estatuto, esto y lo otro, pero aquí apenas hay problema de competencias. Por tanto, en fin, no quiero frivolizar, pero una disposición adicional más y otra transitoria, pues nos resuelven casi todos los problemas vascos, ¿no? Para otra temporada, y luego se hace otra adicional y otra transitoria y seguimos. Es decir, que aquí lo que se va a discutir no es la cuestión de competencias. Yo creo que aquí lo que se va a poner encima de la mesa claramente es una vía refrendataria, que quiera que haya votaciones para ver si somos o no independientes, y una vía de consenso, que seamos independientes o no, se decida conjuntamente entre todos. Yo creo que por la vía del consenso, incluso algún día igual somos independientes, por la vía refrendataria, desde luego, no lo vamos a ser nunca. La vía refrendataria lo que hace es dividir al país en dos. Y la gente dice, pues pongamos una mayoría del 75% para que ganen los independentistas. Si es igual, el día que ganen por un voto ya dicen que han ganado y que la ley es lo que lo impide. Por tanto, el mal está en el método. Y yo creo que esa es la batalla política que tenemos delante. Por eso, precisamente, los que tenemos las ideas claras de lo que debe ser este país, un país hecho mediante el consenso, llámese el estatuto, ¿no? Yo siempre he dicho, Julio me enseñó que tiene cuerpo de ley el estatuto, pero espíritu de consenso. Mientras se mantenga ese espíritu, da igual, se llame estatuto, constitución, en fin, yo creo que el País Vasco tiene margen para tener ese derecho a decidir, que dicen, que no se sabe muy bien lo que es, pero que como todo derecho a decisión, pues tendrá sus condicionamientos, pero que debe tener derecho a ser lo que quiera ser en el futuro, como si quiere ser independiente. Lo único, yo creo que nosotros debemos establecer un mecanismo que sea el del consenso, y luego los tiempos están cambiando, ¿eh? Nosotros hemos vivido obsesionados por el tema de Navarra, cuando, en fin, es la mayor barbaridad que a uno se le puede ocurrir pretender integrar todo un reino en una pequeña periferia. Bueno, lo lógico es que, en todo caso, hubiéramos intentado lo contrario, ¿no? Entrar en Navarra, pero
ha sido una discusión absurda y yo creo que eso ya va a ir desapareciendo porque lo que va a ser posible el día de mañana es Euskal Herria perfectamente. Puede haber una unidad política que sea Euskal Herria y que no sea independiente ni de Francia ni de España, con lo cual, pues no querían un Estado, pues dos Estados nada más para los que les gusta tanto el Estado. Por lo tanto, es perfectamente posible hoy con las concepciones constitucionales existentes que pueda haber una entidad llamada Euskal Herria que tenga órganos comunes, con lo cual toda esta discusión que hemos tenido sobre Navarra, que ya dijo Shakespeare, Navarra maravillará al mundo, a nosotros nos ha vuelto locos, se vería en gran parte resuelta, porque el mundo está cambiando. Ya vemos lo que pasa en Escocia, y si aunque ganara la independencia en Escocia, pues es para seguir en Inglaterra, o para unir a Irlanda de paso y juntarse todos. Es decir, que los esquemas antiguos no es que no se mantengan, pero hoy en día hay mecanismos totalmente flexibles, ¿no? Iba a empezar la charla hablando de la isla de los Faisanes, pero como eso del caso Faisanes suena mal, ya sabéis que hay una isla en el Bidasoa que se llama la isla de los Faisanes, que es 1 km² más o menos, que no tiene nada que ver con los Faisanes, por cierto, aunque todo el mundo cree que tiene algo, hay Faisanes en esa isla. La palabra Faisán viene del gascón o del francés Faisan, es la isla de los tratados. Y esa isla, por ejemplo, durante 6 meses al año, es española y está bajo soberanía y administración española, y otros 6 meses está bajo soberanía y administración francesa. Que me expliquen dónde entra eso en los dogmas tradicionales del constitucionalismo. Por tanto, que con buena voluntad y consenso casi todo es posible. Pues para cerrar, le traslado una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero que sí es de actualidad. El próximo fin de semana hay un congreso en Sevilla del Partido Socialista. Le preguntan si tiene usted preferencia por Rubalcaba o por Carmen Chacón, y si la quiere expresar y por qué. Bueno, yo creo que los guipuzcoanos normalmente esperamos a ver quién gana, ¿no? Para decidirnos, ¿no? Para decidirnos. Pero bueno, yo como soy muy disciplinado, lo que es el aparato, no en el mal sentido de la palabra, sino el aparato como la estructura de la organización, pues está con Rubalcaba y yo estoy con el aparato. Para entendernos. Muy bien, pues no voy a incidir. Anchón Lanzfus, director de Banca Institucional de Banco Santander, cerrará el acto, por favor, adelante. Gracias, Juan Luis. Autoridades, empresarios, amigas y amigos, para Banco Santander, a quien represento en este acto como patrocinador y colaborador habitual desde hace años en estos encuentros de Fórum Europa, es una satisfacción haber sido invitado para poner punto y final a la conferencia de José Eriguren, incansable luchador por la paz en nuestra tierra. Quiero agradecer igualmente a Nueva Economía por su impecable organización y el interés conseguido con los debates planteados. En Banco Santander estamos firmemente comprometidos con esta idea, la de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo. Gracias al conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.